Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. Amigas y amigos, hoy miércoles 10 de octubre les doy la bienvenida a la emisión número 10 en la temporada 13 de este espacio radiofónico IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral que llega hasta ustedes con el apoyo de Hidalgo Radio. Al frente de estos micrófonos nos encontramos Antonio Chávez y su servidor Leonel Hernández. Hoy les hemos preparado un programa muy interesante. Estaremos hablando sobre democracia, civismo y educación cívica. Pudiera parecer en principio que las tres palabras son sinónimos, pero no es así. Y aunque diferentes, es muy interesante cómo se interrelacionan como elementos fundamentales para la sana convivencia. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Les invito a escuchar la siguiente cápsula. Se trata de la voz de tu conciencia. Así que hazle caso. Regresamos. Hola, soy tu conciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo sin educación o valores? Exacto, sería un caos. Cada quien haría lo que quisiera, sin respetar a nadie. Viviríamos con miedo, no habría paz. Recuerda que todas las personas tenemos el derecho de vivir en una sociedad en la que sean respetados su dignidad, su propiedad, sus derechos individuales y colectivos, que incluyen un medio ambiente sano y seguro, así como servicios de instituciones públicas que brinden educación y salud, de un gobierno justo y democrático. En el mismo sentido, existen deberes y obligaciones que cada uno de nosotros debemos cumplir. Pero de eso casi nadie habla. Cuando cometemos una infracción, una falta o hasta un delito, muchos buscan evadir esa responsabilidad. La falta de valor para afrontar dichas situaciones propicia las diversas prácticas de corrupción que debilitan a la sociedad en su conjunto. Y justamente ahí radica la importancia de fortalecer la cultura cívica. ¿Acaso será usted aquella persona decidida, consciente de los retos de su comunidad, Estado y país, que se interese en analizar y actuar por un progreso económico, político y social? La cultura cívica es posible desde el yo, es decir, desde que cada individuo decide tomar una actitud positiva en cada una de sus acciones. Desde no tirar basura en la vía pública, respetar los señalamientos de tránsito, cuidar el agua, hasta formar parte de algún voluntariado o tomar parte en el escenario político con la firme convicción de servir a la sociedad y no servirse de ella. Es fundamental infundir estos ideales en nuestras niñas y niños, pero sobre todo, educar poniendo el ejemplo. Enseñémosles a pensar en el prójimo, a vivir con empatía. Enseñemos a tender la mano a quien lo necesita, a compartir, a escuchar, porque así estaremos forjando la sociedad que anhelamos, una que brille por el respeto y la confianza de las que la conforman, despertando el reconocimiento y admiración en otros. Las acciones buenas también se contagian. Finalmente, les comparto una hermosa reflexión del escritor Mario Benedetti. El que hace trampa es porque no tiene coraje para ser honesto. Agradecemos a nuestra compañera Yenisei de la Cruz por ser, en esta ocasión, la voz de tu conciencia. Pues bien, queridos radioescuchas, recordemos que el artículo 3 de la Constitución Política de México considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Significa acatar las reglas y normas que permiten a los humanos vivir en sociedad, respetar los derechos de los demás y cumplir con las obligaciones comunes. Exacto, Toño. La educación cívica o educación ciudadana, o también conocida por muchos como formación cívica y ética, que es como nos la presentaron en el colegio, bueno, pues plantea un espacio formativo que propicie en las personas, sobre todo en edades escolares, la reflexión, el análisis, el diálogo y la discusión en torno a principios y valores que contribuyen en la formación de una perspectiva ética y ciudadana propias en su actuar consigo mismo, pero también con los demás. Esto es muy importante, amigas y amigos, porque cada persona tiene una forma especial de mirar el mundo desde su propia óptica.
de percibir a la sociedad, de conducirse en sociedad y de opinar además sobre los diversos temas que se viven pues en el día a día. Pero esto no significa que las leyes apliquen diferente. Todas y todos gozamos de los mismos derechos, todas y todos merecemos ser tratados con dignidad, pero también todas y todos compartimos obligaciones y responsabilidades para con la familia, la escuela, la comunidad y por supuesto nuestro medio ambiente. En el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo estamos convencidos de que este mensaje debe fortalecerse desde edades tempranas, porque nuestro trabajo no termina cuando acaban las elecciones. La otra parte del trabajo operativo del Instituto es esta, la promoción de la cultura cívica. Dicho en otras palabras, la generación de una conciencia cívica. Efectivamente, Toño, las leyes están ahí, regulan el actuar de la ciudadanía, pero en estos tiempos hace falta más. Hacen falta ciudadanos conscientes de la realidad en que vivimos. Y no solo eso, que seamos nosotros ese factor positivo. Que seamos quienes, en lugar de poner el desorden, comencemos a dar buen ejemplo, porque las actitudes buenas también se contagian. Es así como a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica salimos a promover esta cultura cívica mediante la impartición de pláticas y apoyando a las instituciones educativas en la organización de sus elecciones escolares. Ya hemos hablado anteriormente con mucho detalle sobre estas acciones, pero quiero recordarles que el Instituto sigue recibiendo y atendiendo todas las solicitudes que nos llegan para la impartición de pláticas dinámicas para los diferentes grados escolares, desde preescolar hasta universidad, o bien en la organización de elecciones escolares. Pues bien, queridos radioescuchas, tuvimos la oportunidad de acudir precisamente a una elección escolar y bueno, recogimos algunas impresiones de los alumnos que participaron tanto en campañas, porque hacen pues sus partidos políticos, digámoslo así, hacen sus planillas, hacen campaña como en cualquier elección democrática, convencen a sus compañeritos de votar por esa planilla. Y bueno, finalmente pues el IE lleva los instrumentos, la mampara, las boletas, organiza pues la elección dentro de las escuelas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de acudir a esta interesante actividad y ahí recogimos los siguientes testimonios. Mi nombre es Ana Karen y tengo 13 años. Bueno, la verdad es que es algo que me emociona mucho al saber de que hoy en día estoy haciendo esto y que en unos años lo voy a hacer, pero ya va a esta decisión que yo haga va a repercutir en todo el país. Bueno, pues primero pasamos por nuestra hoja para votar y nos metimos a las casillas y de ahí nosotros elegimos por la planilla a la que más quisiéramos. Que pues se quedara en el colegio y bueno, ya la elegimos, la metimos a los botecitos y de ahí nos pusieron una marquita en nuestro dedo para saber que ya votamos y después de eso realizamos una encuesta. Pues que cuando voten lo hagan de manera libre y bueno, no anden diciendo por quién van a votar, ya que puede repercutir mucho en sus decisiones. Y que siempre voten no por la persona que más quieran o porque les caiga mejor, sino por las decisiones que tomen, ya que van a repercutir mucho en todo lo que ellos hagan. Me llamo Álvaro y tengo 14 años. Normalmente los que votan son nuestros papás, ¿no? Entonces nosotros no tenemos alguna idea de cómo hacerlo o qué proceso se sigue. Entonces vinieron a darnos una pequeña plática de qué hacer, cómo votar, si anular nuestro voto, cosas así. Después se inició el proceso de elección de planillas. Esa fue, yo creo que la parte más complicada fue ver con quién ibas a trabajar y quiénes iban a ser tus rivales. El proceso de campaña aún fue más complicado. Algunas veces algunos ya tenían su voto bien definido, entonces a nosotros que era lo que nos afectaba, ¿no? Nos bajaba un poco la autoestima, pero ya una vez en la votación, aparte de los nervios, te sientes emocionado porque formas parte de, así que del futuro, ¿no? De lo que va a ser en las elecciones de un futuro presidente cuando podamos hacerlo. Sí, me postulé para presidente de una planilla. Como líder, me gusta mucho el liderazgo. Me siento bien. Cuando aprenden de mí, me gusta transmitir algún mensaje a mi equipo, a la gente que trabaja conmigo.
y este año no fue diferente. Con todos los que trabajé, yo trataba de transmitirle un mensaje, incluso a los más pequeños, traté de transmitirles mi experiencia a lo largo de la escuela, ya que como yo estoy en tercero, bueno, que se llevaron un poquito más para que siguieran con su crecimiento. En la cuestión de rivalidad, igual me gusta mucho la competitividad, siempre y cuando sea sana y respetuosa. Okay, la organización muy bien, todos con respeto, en orden. Con los resultados, ahorita que voy viendo, no me siento tan conforme. Yo creo que pude haber hecho mejor trabajo. Me gustaría haber podido ganar. Creo que hubiera sido un buen ejemplo en la escuela. Llevo toda mi vida aquí, 12, 13 años. Y pude haber dejado aún más conocimiento a los pequeños. Bueno, yo soy María Esparza, tengo 14 años y fui la presidenta electa en la sociedad para la Sociedad de Alumnos 2018-2019 por la planilla Alumnos Comprometidos Contigo. Pues la verdad siempre fue muy transparente, las dos planillas creo que teníamos objetivos muy similares, que era poder mejorar la escuela, dando bienes recreativos y educativos que beneficiaran a todos. Pues yo creo que nos van instruyendo un poco a lo que va a ser más cuando estemos más grandes, a las elecciones futuras, y también nos prepara como democráticamente en nuestro país. Creo que es una forma muy buena de gobierno, sin embargo no siempre se cumple al 100, pero si esta se cumple al 100 es muy buena. Pues yo creo que siempre fue como un ambiente muy sano, porque las dos sabíamos que cualquiera que las dos ganara queríamos lo mejor y lo mismo para todos. Sí, la verdad creo que estuvo muy cerrado y pues estoy muy feliz de que nuestra planilla haya ganado y creo que vamos a hacer muy buen trabajo a lo largo del año. Pues que está muy bien que hagan esto con todas las escuelas secundarias y así nosotros como alumnos nos podemos sentir identificados y pues siendo parte del ejército de la democracia. Que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71-108-48 o 71-110-69 o bien al 01800-552-3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio. Pues bien, queridos radioescuchas, hay un tema muy sensible que se ha venido desarrollando en las últimas semanas y tiene que ver con la desaparición de personas. Es un fenómeno generalizado en el país y en el cual tanto las autoridades como la misma sociedad nos estamos sumando para abatir. En este sentido, es importante compartirles que la coordinación entre instituciones ha permitido que, de las más de 37.000 personas que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el RNPED, 26.000 ya tienen un perfil completo, 16.000 con fotografía y huellas dactilares. ¿Cómo se hizo? Primero, depurando el padrón y sistematizando la información de 32 fiscalías estatales. El segundo paso fue un convenio de colaboración que se hizo entre el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas con el Instituto Nacional Electoral, el INE, para compartir información y dar forma a la base de datos personales más grande de México. El RNPED da el nombre, la fecha de nacimiento y la entidad al INE. Y el INE, en poco tiempo, hablamos de un día o dos, entrega la fotografía y la huella dactilar de esta persona al Registro Nacional de Personas Extraviadas. Esta información ya está disponible en la página del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática, conocida por sus siglas como la SUITI, la cual puede ser consultada por las familias y autoridades. Incluso los registros incluyen información genética. Esta información, Leo, permitiría incluso asociar a la identidad digital, saber quiénes son sus familiares más cercanos, como el nombre del padre o madre.
Además, otra ventaja que se obtiene con el intercambio de información con la base de datos del INE es que permitiría dar nombre a cuerpos no identificados. Este método se encuentra ya en funciones y está dando resultados principalmente en la localización de personas extraviadas. Por cierto, que en Hidalgo, el día de ayer, entró en funciones una nueva fiscalía dentro de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, especializada en la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Dentro de las facultades que tendrá la nueva fiscalía se ubica pues el recibir las denuncias en la materia, coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y darle aviso de manera inmediata para la investigación y persecución de los delitos conforme al protocolo homologado de investigación, conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios, así como solicitar al juez de control las medidas cautelares que sean necesarias, entre muchas otras. Para más información pueden consultar en internet la página de la Procuraduría. ...10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte. El 22 de junio de 2001... los participantes al primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, iniciado y organizado por la Asociación Francesa Juntos contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo en el Salón del Consejo de Europa. En el párrafo 9... los firmantes se comprometen a establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objeto es el establecer un Día Internacional para la Abolición Universal de la Pena de Muerte. Después de varias reuniones preparatorias en París y Bruselas, la mayoría de los protagonistas de esta iniciativa se encontraron en Roma el 13 de mayo de 2002 para establecer oficialmente la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Un comité directivo de 11 miembros fue elegido y es desde entonces renovado en cada Asamblea General anual. La Coalición Mundial inauguró en el 2003 el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte. En este año, el 16º Día Mundial contra la Pena de Muerte tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública sobre las condiciones de vida inhumanas de las personas condenadas a muerte. Las condiciones de detención de las personas condenadas a muerte pueden variar de un país a otro, pero nos afectan a todos. Desde la reclusión en régimen de aislamiento en los Estados Unidos hasta el hacinamiento en las cárceles de varios países de África y Asia, las condiciones de la vida de los condenados a muerte tienden a deshumanizar y a quitarles la dignidad a las personas. Muy a menudo, los condenados a muerte se convierten en seres humanos en los que la sociedad ya no invierte, como si, incluso antes de ser ejecutados, ya no estuvieran vivos, ya no fueran considerados como seres humanos. Además, los condenados a muerte tienen muy poco contacto con sus familiares y abogados, ya que el acceso al corredor de la muerte suele ser muy limitado. Por lo tanto, las condiciones de detención afectan no solo a las personas condenadas a muerte, sino también a sus familias, parientes y equipo jurídico. 10 de octubre, Día Mundial contra la Pena de Muerte. Queridos radioescuchas, estamos muy contentos de comentarles que cerró exitosamente la convocatoria que emitió el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, una convocatoria dirigida a mujeres para participar en el 6º concurso de ensayo político al mérito femenino. Efectivamente, Toño, se trata de un espacio donde se plasmaron, mediante 48 trabajos que recibimos, diversas ideas, pensamientos y sentimientos en torno a la pregunta: ¿por qué es necesaria una agenda política para las mujeres en el estado de Hidalgo? El día viernes estaremos dando a conocer el nombre de las ganadoras y será el próximo miércoles 17 de octubre, en el marco precisamente de la conmemoración del 65 aniversario del reconocimiento de los derechos ciudadanos de las mujeres en México, donde distinguiremos a la ganadora del concurso con el premio 17 de octubre, una presea que otorgamos anualmente desde el año 2013 con el objetivo de incentivar la participación de las mujeres en la vida política y democrática de la entidad. Los trabajos ganadores se publicarán en la revista del IE, Letras para la Democracia. Asimismo, se les otorgará una presea acuñada en una onza de plata y la cantidad en efectivo de 5,000 pesos al tercer lugar, 7,000 al segundo lugar y 15,000 pesos al primer lugar.
Así que les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para conocer a las ganadoras de este sexto concurso de ensayo político. Dando puntual seguimiento al proceso de renovación de las y los próximos consejeros que conformarán parte del Consejo General del IE a principios de noviembre, pues quiero comentarles que prácticamente falta solo una etapa en el proceso de selección. Así es, Leo. 37 consejeros serán renovados a nivel nacional y estos a su vez conformarán los consejos generales de 13 organismos públicos locales electorales. OPLES. Se trata de un proceso de selección organizado por el Instituto Nacional Electoral y se prevé que concluya a más tardar el 1 de noviembre de este año. En el caso de Hidalgo son 3 consejerías vacantes y bueno, quienes resulten electos tendrán que rendir protesta ante el Consejo General del IE el próximo 3 de noviembre y estarán en el cargo durante 7 años. Vale la pena hacer un pequeño recuento del proceso, Leo. Inicialmente acudieron 146 personas a registrarse en la primera etapa, pero solo cumplieron con requisitos legales 138 personas que presentaron examen de conocimientos el pasado 1 de septiembre. En el examen contemplaron un módulo de competencias básicas que significó el 40% de la calificación y otro de los aspectos técnicos con valor del 60% es la prueba que estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Para cada entidad, el comité evaluador seleccionó 12 mujeres y 12 hombres con los puntajes más altos. Luego, el 22 de septiembre, se aplicó la fase de presentación de ensayos, que fue una de las más interesantes porque los temas eran, digamos que, aleatorios. Y esto, pues, nutre o fortalece la confianza que se tiene en este proceso que está organizando el INE. En esta fase, el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, AC, valoró el fondo del ensayo con 85% de la calificación y el 15% elementos formales como redacción, ortografía y sintaxis. La elaboración del ensayo estimó habilidades de aspirantes para definir y situar un problema del ámbito electoral a partir de la delimitación y contextualización y de identificación de actores relevantes y escenarios posibles, análisis de riesgos y oportunidades para desarrollar propuestas. Y bueno, conforme a los folios asignados para la aplicación de esta etapa de ensayo presencial, el Colmex entrega dictámenes a cada uno de los aspirantes mediante la unidad técnica de vinculación con los OPLES a más tardar el día de mañana, 11 de octubre. Y bueno, hay incluso una etapa de revisión que tienen los aspirantes hasta el 16 de octubre para manifestar alguna inconformidad. Y bueno, aquellos ensayos idóneos pasarán a la valoración curricular y luego hay una entrevista donde platican con los consejeros nacionales. Estas entrevistas se ponen, la verdad es que muy interesantes. Ustedes las podrán seguir a través del canal de YouTube del INE. Y bueno, serán grabadas además para la disposición de la ciudadanía. Y bueno, en esta calificación se pondrá el 30% de valor curricular, mientras que la entrevista pues es el 15% al apego de principios rectores y el 55% es para las aptitudes de los postulantes. En concreto, las etapas del proceso de selección fue pues la convocatoria pública, el registro de las y los aspirantes, la verificación de los requisitos legales, examen de conocimientos, ensayo presencial y el último, que es el que falta, es la última etapa a la cual estaremos pendientes, es la valoración curricular y la entrevista a cargo de las y los consejeros nacionales del Instituto Nacional Electoral. Es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @IEEHidalgo y en Facebook, Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos como siempre a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlene Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IE, a Laura Muñoz, titular de la Unidad de Comunicación Social, y bueno, en la voz estuvimos Antonio Chávez y Leonel Hernández. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima. Por hoy,
sido todo. Escuchaste IE Contigo. IE Contigo. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.